donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El diablo tiene que irse, los demonios tienen que irse, los petrosas tienen que irse, los bulos ya tienen que irse. Donde cae el Espíritu de Dios, cae la gloria de Jehová. Viene el de repente del viento recio, el de repente de Dios. ¡Pey, pey, pey, pey! ¡Allá, allá, allá! ¡Tamahaya! ¡Usa catalaja! Yo no sé lo hace que te atormentan. Metresilí, venía del car. ¡Te va, te va, te va, te va, te va, te va! El Espíritu de Dios está sobre ti ahora. ¿Están listos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos creen que hoy Dios está aquí? Bien. Cuando me invitaron para venir aquí, yo me sentí muy honrado al entender que iba a ser parte de algo tan importante como es la celebración de la primera vez que alguien predicó lleno del Espíritu Santo. Y hoy estamos celebrando el Pentecostés de nuestro país de hace 100 años atrás. Ahora, quiero ponerle como título: Él es la fuente de todo poder. Cuando hablamos de Pentecostés, sabemos que hablamos de una fiesta que se hacía anualmente en Jerusalén, y creo que todavía se hace. Esa fiesta consistía en darle gracias a Dios por la cosecha que le había dado. A los 50 días de la fiesta, ahí entonces daban gracias a Dios porque le había permitido que sus tierras no se negaran a dar fruto, sino que se multiplicaran. Celebraban esa gran fiesta de cosecha dándole gracia a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Ahora, lo interesante es que en el Pentecostés, lo sorprendente no es el Pentecostés, es la persona que desciende al Pentecostés. La palabra de Dios dice que allí estaban reunidos de todas naciones, de tribus, de muchas naciones que hablaban otros idiomas. Y exactamente cuando el Espíritu de Dios, prometido por Jesús, que dice: yo enviaré la promesa del Padre. Cuando Él desciende, desciende a una fiesta. Y ustedes saben que en una fiesta hay gente que toma vino, hay gente que hace mercadería. Me imagino que en el Pentecostés hacían intercambio de producto. Te doy esta paloma, tú me das una bolsa de trigo. Y estaba todo el mundo entretenido en su fiesta que hacían todos los años, la fiesta del Pentecostés. Pero en medio de esa fiesta y esa celebración, la Biblia dice que habían 120 hombres y mujeres que estaban esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Ellos no sabían cuándo iba a llegar, pero ellos sabían que iba a llegar. No sabían a qué hora o en qué momento, ni siquiera le habían dicho qué iba a pasar cuando Él llegara. Pero lo que me sorprende es lo siguiente: algo que necesitamos que pasó en esa fiesta es que la Biblia dice que de repente vino del cielo como un estruendo y un viento recio que comenzó a soplar, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fue algo de repente la llegada
del Espíritu Santo de Dios. No fue avisado a el horario, no se dijo a qué hora iba a llegar. Simplemente el vino interrumpió la fiesta. El que estaba bebiendo vino notó que algo cambió. El que estaba haciendo mercadería dijo: algo está pasando en la atmósfera, porque hay un viento que está soplando. Él intervino en una fiesta que no fue invitado. Él intervino en una fiesta que la mayoría no lo estaban esperando. Pero esa intervención comenzó a hacer algo maravilloso. Y es que los presentes comenzaron a hablar en otras lenguas y hablar en el lenguaje, aleluya, entendible para las naciones. Ahora es impactante ver cómo el Espíritu interrumpe la fiesta de Pentecostés para celebrar otra fiesta del cielo. Yo creo que lo que está necesitando República Dominicana y la región este es una interrupción del poder de Dios. Creo que necesitamos ser interrumpidos por la gloria de Dios. Que nuestros cultos, el programa esté hecho y de pronto el Espíritu lo interrumpa y comienza a celebrar algo nuevo. Y yo estoy aquí hoy para declarar lo siguiente. Óigame bien, yo vine a presentar y voy a hablar del mejor amigo que tengo, pero quiero advertirle que a partir de este día un tiempo se cierra y un tiempo se abre. Vine a profetizar que tu pastor va a sentir la interrupción en tus programas, va a sentir la interrupción en tu familia. De pronto te levantará como cualquier día y comenzará a hablar lenguas y no te explica por qué. Es que el Espíritu dice: voy a interrumpirte. ¿Hay alguien listo aquí para ser interrumpido por Dios? Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Necesitamos que en la adoración interrumpa el Espíritu de Dios. Necesitamos que en los concilios interrumpa el Espíritu de Dios. Que Él llegue de repente mientras estamos haciendo conferencia, se mete el Espíritu de Dios y diga: aquí manda yo. Hay alguien que alaba a Dios. Eso es lo que... Hay gente aquí que van a vivir lo que vivió Sansón. Mientras lo amarraban con soga, los filisteos corrieron para decapitarlo. Y cuando estaban a punto de matarlo, interrumpe el Espíritu Santo. Llegó a la vida de Sansón y rompió la soga. Y el hombre se liberó y le dio victoria que no soñó. Le dio victoria que no imaginó. Y yo vengo a profetizar que en esta noche seremos interrumpidos por el Espíritu de Dios. A mí me encanta cuando Él interviene. Cuando comenzamos en lo natural y de pronto lo sobrenatural llega. Alguien diga aleluya. Nunca cometas el error que a través de tu sabiduría es que va a venir el éxito. Necesitas rogarle a Dios que Él intervenga en tu vida, en tu casa y en tu ministerio. Pastores de las naciones, lo que necesita su iglesia no es un profeta más, no es un predicador más, no es un apóstol más. Es que el Espíritu interrumpa tus programas. Es que el Espíritu interrumpa tu agenda. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien está listo aquí. Cuando eres interrumpido por Dios, entra entonces en la dependencia del Dios del cielo. Cuando dice Zacarías: no es con fuerza ni es con ejército, es con mi Espíritu, ha dicho Dios. Si hoy tenemos brujo, aleluya, transformado como pastores, fue que en medio de su brujería el Espíritu le interrumpió. Fue que en medio de su prostitución el Espíritu le interrumpió. Y yo estoy aquí para establecer lo próximo que viene en Faisal. Dios va a interrumpir a República Dominicana, va a interrumpir al gobierno, va a interrumpir las iglesias y la religión para afuera, porque viene la vida de Dios. Ah, alguien tiene que decir amén. Dale la mano a dos y dile: prepárate. Dile: prepárate. Dile: porque Dios te va a interrumpir. Cuando el Espíritu de Dios interviene, el diablo se va.
Se lo voy a decir de otra forma. Cuando el poder de Dios cae, el poder del diablo se va. Abba, Shema, Kima. ¿Hay alguien listo para eso aquí hoy? Cuando el Espíritu de Dios interviene, el diablo se va. Lo que necesitamos no es psicología, es revelación. Lo que necesitamos no es psicología, es revelación del Espíritu de Dios. Hay alguien que diga aleluya. Yo no sé si usted quiere que hoy vuelva o no vuelva a esta ciudad, pero lo que Dios me dio se lo voy a dar. Mi compromiso es con aquel que me limpió, con aquel que me lavó, con aquel que me salvó, con aquel que me llena. Vine a profetizar. San Pedro, prepárate, porque la etapa de vacío va a terminar. Vienen días donde Dios va a llenarte. Gracias, Espíritu de Dios. Cuando un hombre y una mujer está lleno, el diablo se ajusta. Cuando una mujer está lleno del Espíritu Santo, Satanás se retira. La miseria se va. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Sí, yo sé que algunos de ustedes esperan la ultra revelación. ¿Qué ultra revelación? Yo vengo a decirles que el que está lleno de Dios es más sabio que todos los sabios. Que el que tiene al Espíritu de Dios está completo. Cuando está lleno del Espíritu Santo, de esa persona tan hermosa, Satanás te tiene miedo. Los demonios te conocen de lejos. Yo recuerdo el testimonio de un pastor americano que fue a una aldea en Asia o en la India, no recuerdo bien, y estaba predicándole a una tribu, y vino el jefe de la tribu y lo amenazó. El jefe de la tribu lo iban a matar al pastor. El Espíritu Santo hace cosas raras. Y cuando lo iban a agarrar, aquel brujo tenía tabaco en la boca y estaba invocando a los demonios. Dice el pastor que el Espíritu vino sobre él y le dio una galleta, que el brujo cayó al piso. Cosa rara. Pero cuando el brujo se paró diciendo: Shitalama, Shakatala, Sendalabaja. Yo no sé si usted está entendiendo algo aquí hoy. Cosa rara. Ese mismo pastor llegó a donde estaba hospedado, y dice que cuando llegó sintió una influencia diabólica y sentía que el diablo estaba muy enojado porque el brujo principal estaba de rodillas delante de Jesucristo. Y Satanás le hizo una guerra tremenda al pastor. Temblaba la habitación, las cosas comenzaron a caerse. Dice él que la cama se movía, la sábana la tiró por allá. Dice que agarró la silla, la mesa y la revolteó. Y cuando él vio eso, dijo: Dios, ¿qué hago? Vino el mismo Espíritu de Dios sobre él. Y aquel pastor se levantó y dijo: diablo, en el nombre de Jesucristo, sal. Y dice él que salió como un viento de esa habitación por la ventana, que se veía un desierto hacia allá, y por allá se veía, se sentía y se oía ese demonio que iba rugiendo, rompiendo los árboles. Y el pastor se queda mirando y dice: wow, qué poder, aleluya, hay en Cristo Jesús. Pero cuando mira la cama desarreglada, la mesa tirada, la silla por un lado, dijo: diablo, párate. ¡Pum! Y se paró allá. Devuélvete. Oiga esto, que esto no es una historia. Devuélvete, mira, arréglame la cama como estaba, ponme la silla en el lugar que estaba. Y dice que todo se ordenó y después se fue. Lo que necesitamos no es tanto embeleque, es poder encima. Es el Espíritu de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. El diablo está temblando en este estadio. Los brujos están temblando porque la mano benéfica de Dios. Alguien tiene que decir amén. Ja. Ja.
Dice el pastor: y se devolvió el diablo y me arregló la silla y me puso la sabanita comodita y la almohada, y después se fue. Eso es al lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén. Cuando el Espíritu Santo intervino en ese lugar del Pentecostés, la historia de los discípulos cambiaron. La Biblia dice que de repente, diga conmigo, de repente, un viento comenzó a soplar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y todos fueron llenos de repente. Dile a alguien: de repente. Profetizo que el de repente de Dios va a caer en tu familia. Gracias, gracias por su entusiasmo. De repente las deudas le encontrará salda y no sabe cómo. Alguien tiene que alabar a Dios. Prepárate, porque el doctor te dirá: tengo cáncer, tiene cáncer. Y de repente la semana te dirá: ¿qué pasó con el cáncer? Viene de repente para República Dominicana, y le profetizo a Iberoamérica, le profetizo a Sur y Centroamérica. Viene el de repente del viento recio. De repente el culto estará monótono y pa, todos caerán al piso y dirán: ¿qué está pasando allí? El de repente de Dios. Y fa, se fa, hay evangelista listo para el de repente aquí hoy. Hay profeta listo para el de repente aquí hoy. Pay, 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 pay. Allá, allá, allá. Tamahaya. Usa catalaja. De repente, de repente. Mire, escuche bien. Vuelvan a su lugar todos. Pero el que está en silla de ruedas, de repente algo está pasando contigo ahora. El que tiene muletas, ahora, 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 ahora. Dile al que está acá al lado tuyo: prepárate, porque Dios, dile, Dios te va a sorprender. Este año Dios, alguien tiene que alabar a Dios. Dios te va a sorprender. Cuando menos lo espere, la bendición te va a caer. Cuando menos lo espere, la puerta se va a abrir. Cuando menos lo espere, el americano te va a decir: bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. De repente va a comenzar a pasar algo en tu vida. ¿Hay alguien listo para eso hoy? Fey, 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 feisa, feisa, feisa. Y yo siento algo fuerte aquí hoy. Dije que viene de repente para las gradas. Ahí, 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 viene un de repente. Escuchen bien. Quédense ahí. Lo de repente. Cuando Dios te sorprende. Ya casi estoy terminando. Cuando Dios te sorprende, lo único que tú tocas hacer es levantar la mano y reconocer que la sobrenatural de Dios, la sobrenaturalidad de Dios te alcanzó. A su nombre. Dile al que te queda al lado: prepárate, porque este año Dios te va a sorprender. Dile: este año Dios te va a sorprender. Díselo, díselo. Dios te va a sorprender. Ahora, escuche esto, por favor. Esta actividad ha sido celebrada para honrar la persona del Espíritu Santo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Conociendo al Espíritu Santo. Y he mirado cómo el Espíritu de Dios me ha ido enseñando cosas impresionantes. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una persona real que se manifiesta en diferentes dimensiones y lo hace de diferente manera. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según la Biblia, es Dios. Gracias por su entusiasmo. Es aquel que engendra a Cristo
en el vientre de María. El Espíritu Santo es el poder inagotable de Dios. El Espíritu Santo es una persona real. Es la fuente de todo poder. Toda materia creada es creada por Él. Nada puede ser existente o creado sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es consolador, creador del mundo, creador del hombre, según dice Job, amigo, maestro, quien reparte los dones, quien unge a los pastores, quien resucitó a Cristo de los muertos. Alguien diga amén. Quien guió a Cristo en su ministerio. Él es Dios y le dio poder a Jesús, según Hechos 10:38. Quien resucita a los muertos, quien le daba fuerza a Sansón. Él era sabiduría en Daniel, Él es visión en Ezequiel. Alguien diga aleluya. Él era fuerza en Sansón, Él dirigía a Pablo, Él dirigía a Pedro. Era el Espíritu Santo. Cuando miramos la iglesia de los Hechos y decimos, ¿por qué eran tan efectivos? ¿Por qué eran tan poderosos? ¿Qué había en estos hombres que lo hacía tan efectivo? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy? ¿Por qué la iglesia de hoy en su mayoría batalla para ver el poder de Dios moverse? ¿Y por qué era tan fácil, tan ágil ver resultados sobrenaturales en la iglesia primitiva? Y decimos, la clave era la oración. No, amado. La clave era el ayuno. No, el ayuno y la oración es el camino. Pero la clave de los apóstoles, como Pablo, como Pedro, era que sabían escuchar al Espíritu Santo. Eran dirigidos, escúcheme bien, porque ese es el problema de la iglesia de hoy, que no le da valor a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios era el que guiaba a los discípulos. En una ocasión Pablo quiso ir a Asia y el Espíritu le dijo en Macedonia. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, comenzamos a caminar bajo los recursos inagotables de Dios, bajo la responsabilidad de Dios. Comenzamos a experimentar efectividad en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos. Si alguien está vivo, diga amén. El Espíritu de Dios fue el que creó cada estrella que usted ve de noche. La Biblia dice en Job, tu Espíritu adornó los cielos. En los Salmos dice que cuando Dios esconde su rostro, las bestias de los campos se turban y mueren y vuelven al polvo. Pero el Salmo dice más, Él envía su Espíritu y son recreados. Aleluya, alguien diga amén. Es decir que el Espíritu Santo es más que la. El Espíritu Santo es el poder que crea todas las cosas. Es una persona real. Para mí es el regalo más grande de Dios hacia el ser humano, el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero cuando lo va a la traducción más original, no dice eso. Dice, Él, Dios, ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Dios ama al Espíritu. Es por eso que el que blasfema contra Él, no hay quien lo perdone. Diga amén. Entonces imagínese tener un amigo así, que creó una hormiga, pero creó las galaxias. Ahora lo tengo como mi amigo. Ahora lo tengo como mi instructor, mi maestro, quien me consuela, quien me dirige, quien me da los mensajes. Para mí, yo creo que si la presencia de Dios se va del cielo, el cielo deja de ser cielo. Tenemos que valorizar la persona del Espíritu Santo de Dios. Yo no he visto un ser más humilde que el Espíritu Santo. Gracias por su entusiasmo. El Espíritu Santo es el ser más humilde que hay aquí. Fíjese, acércate aquí, salmista, con el micrófono.
Mire lo que hace el Espíritu Santo. Agarra a este hombre de la calle, lo limpia con la sangre, lo llena de su presencia, le da don de hablar en lengua, le da visiones. Y un tipo que no sabe hablar ahora está cantando en un estadio. Oiga bien, lo convierte en profeta, lo pone en lugares que él no se imaginó. Mientras él lo busca de madrugada, el Espíritu le secretea lo que va a hacer en la noche. Cuando llega al púlpito, repite lo que yo digo. El Espíritu, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Está en él, pero se pone detrás de él y le dice: dile a Jessica, sí, que está aquí, que lo que le duele la cabeza no es normal, es un tumor, y que hoy va a ser sanada por el Espíritu Santo. Jessica, lo que tienes en la cabeza, el dolor, no es un dolor de cabeza simple, es un tumor, pero hoy vas a ser sanada en el nombre de Jesús. Y el Espíritu le dice: mira al paralítico de la izquierda, tócalo. Se levanta el paralítico. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la iglesia? Que cuando este hombre termina de ministrar, todos dicen: dame una foto, quiero una foto contigo, lleva, yo quiero llevarte a comer. Y honran a este hombre que no está mal. Pero el Espíritu Santo es tan humilde que nunca le quita el micrófono a nadie para decir: fui yo que lo hice, fui yo que sané. Hay alguien que alaba a Dios. Por eso que el que está lleno del Espíritu tiene que ser humilde. Si no es humilde, no tiene el Espíritu de Dios. Alguien diga aleluya en esta hora. Así que si vamos a honrar a alguien aquí, se llama el Espíritu de Dios. Yo no sirvo sin él, yo no soy nadie sin él. No importa cómo predique, no importa cómo hable, no importa qué palabra use, si él no está en mí, no soy. Nunca busca atributo para sí mismo. Alguien diga aleluya. Es la persona más humilde que yo conozco sobre esta tierra. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. La Biblia nos trae cierto simbolismo, personalidad, cosas que representan al Espíritu de Dios. La Biblia habla que Él es como aceite, es como viento, es como vino, es como agua fresca en el desierto, es como fuego y es como viento. Diga aleluya. Ahora, yo me preguntaba: Señor, si Cristo es el ungido, ¿por qué el Espíritu no vino en el Jordán en forma de aceite, o en forma de agua, o en forma de fuego? ¿Por qué toma la forma de una paloma? Diga conmigo: una paloma. Ustedes saben que una de las características de una paloma es que ella solo se queda a donde tiene confianza. No voy a hablar mucho de la característica de una paloma, pero ¿por qué el más ungido es ungido y señalado en forma de paloma? Viene sobre él el Espíritu de Dios. Y cuando me puse a pensar y a pedirle a Dios que me mostrara algo, me di cuenta que también Noé usó una paloma. En aquel diluvio, cuando Noé quería salir del arca, tomó una paloma y la lanzó. Y la paloma trajo un olivo, una ramita de olivo. Cuando Noé vio eso, se dio cuenta que el tiempo de estar en el arca estaba terminando. Cuando ves una paloma, según las naciones la presentan como simbolismo de paz, de quietud. Y es verdad, pero para Noé no representaba paz la paloma. Para Noé representaba dirección. Cuando Noé vio que la paloma regresó, la paloma le estaba diciendo: Noé, el tiempo del diluvio ha acabado, el tiempo de la mortandad ha acabado, el tiempo de estar encerrado ha terminado. Noé,
es tiempo de salir del arca, porque un nuevo tiempo se aproxima para tu vida. Es tiempo de sembrar y cosechar. Es tiempo de hacer un pacto con Dios. Así que cuando Noé vio esa paloma, se dio cuenta que un nuevo tiempo había llegado. Alguien diga aleluya. Noé hizo esto, suéltala, Carlos. Noé hizo esto y soltó una paloma. Esa paloma que iba volando, esa paloma que iba volando, estaba anunciando que un nuevo tiempo se acercaba para la tierra. Esa paloma le decía: Noé, es tiempo de cosechar y de sembrar. Noé, es tiempo de salir del arca. Noé, es tiempo que te produzca, reproduzca. Noé, es tiempo de que te manifieste. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Ahora escúcheme esto, por favor. Cuando Cristo está siendo bautizado, lo que el Padre suelta es una paloma. La primera paloma la suelta Noé, la segunda la suelta el Padre. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Óigame bien, ángel, si tú eres judío y creciste en la casa de los judíos, ellos te enseñan sus historias, te hablan de los patriarcas, te cuentan la historia de Noé, te cuentan cómo una paloma salvó a Noé, cómo una paloma le dio dirección a Noé. Escúchame bien. Pero ahora, ángel, tú tienes 30 años y vas pasando por el Jordán, y de pronto ves que una paloma que te habían contado historia viene desde los cielos cayendo y le cae encima a un hombre. ¿Qué tú vas a decir? Wow, un nuevo tiempo se acerca. Una nueva oportunidad viene en tiempo. Noé soltó una paloma, pero el Padre soltó la de él también. Y esa comenzó a volar. Y esa comenzó y se asentó. Alguien diga amén. Yo vengo a profetizarle hoy que una nueva oportunidad hay para tu ministerio. Que viene en cierto tiempo. Que viene en momentos gloriosos. Dale la mano a alguien y dile: prepárate. Dile: prepárate. 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 Porque el Padre ha soltado la paloma. Díselo. El Padre ha soltado la paloma. Y ella va a volar sobre tu ministerio. Y ella va a volar sobre tus hijos. Y Saikai, Saikai, Sai, Saikabasaya. Toca, 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 toca a alguien. Dale, dale la mano a alguien, dile: prepárate. Prepárate, prepárate. Dile: prepárate, prepárate. Prepárate, prepárate. Prepárate, prepárate. Porque Dios anuncia. Cuando la paloma vino, el Espíritu dijo: tiempo de milagro ha llegado. Tiempo de salvación. Tiempo de liberación. Dale la mano a alguien y dile: prepárate. Dile: prepárate. Prepárate, prepárate. ¿Sabe lo que Dios hizo con ese puertorriqueño? Lo puso adelante, pero el Espíritu vino atrás y lo hizo embarcar y lo trajo a San Pedro y le dijo: pisa la tierra donde hombres y mujeres van a pisotear bajo mi gloria. No fue el puertorriqueño, fue el Espíritu Santo que lo trajo. Fue el Espíritu Santo que lo trajo. A él sea la honra. Profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que tus tiempos muertos van a terminar, que una nueva temporada se acerca. Alguien grite amén. Alguien grite amén. Dale la mano a tu compañero. Dile: él vendrá como paloma. Se acabaron las tierras áridas y secas. Se terminan los cultos monótonos y muertos. Se terminan los adivinos, vienen los profetas. Viene tiempo de Dios. Dios está levantando una generación que
ame al Espíritu de Dios. ¿Dónde está la generación que, como David dice, llévate el reino, pero no el Espíritu? No me quites tu Espíritu. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Aquí, aquí, aleluya. Donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El diablo tiene que irse, los demonios tienen que irse, los petrosas tienen que irse, los bulos tienen que irse. Donde cae el Espíritu de Dios, cae la gloria de Jehová. Hay alguien listo para eso hoy. Di conmigo, viene el tiempo. Viene el tiempo. Dile a alguien, lo que no viste el año pasado, lo vas a abrazar este año. Lo vas a ver este año. Aleluya. 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 Pato Shetabakiaba. ¿Sabe que cuando yo estaba en el hotel, me visitó un espíritu enviado por los brujos de la ciudad y trató de agarrarme en la cabeza, un dolor terrible? Y yo dije, ¿qué es esto? Y Dios me dijo, ay, mi hijo, no te imaginas cuántos brujos están en ayuno y en cadena para que no se caiga el poder de Dios. Y me dijo, pero mira lo que voy a hacer. Y un viento comenzó a soplar en mi habitación y yo comencé a sentir un viento que soplaba. Y me dijo, Dios, eso es lo que voy para el estadio. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, descendió como viento mezclado con fuego? No, usted no está aquí todavía. Fue viento mezclado con fuego. Y yo creo que esta noche el que soltó la paloma está aquí con nosotros. El Espíritu de Dios está aquí. Y yo no sé en qué está, en qué lugar tú estás del estadio. Yo no sé qué cansa él tiene, pero se va a secar. Yo no sé lo hace que te atormentan. Metresilí, venía del car, te va. Te va, te va, te va, te va, te va. Shabalaha. Se van los demonios. Espíritu Santo, llena esta casa. Espíritu Santo, llena cada persona que está aquí. Viento de Dios, fuego que sopla. Fuego que sopla, abai se va y rebacanda la masaya, rita bacata la basa, endale basuita maya, endefi anda falla, sofina ya va que baja, riva se baja, le baso, se va y coboy, maya guante mi, maico basema, y mandó la maja. Veo como corre una luz por las gradas, está corriendo una luz rápido, está moviéndose en todo el estadio, es una persona. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Amai, so, Maiko, Matei, Akia. Cadenas se van a romper ahora. Brujería van a vomitarla. Ahora, le való. Llénate. Ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu de poder, Espíritu de unción. Levante esas manos al cielo. Él es simbolizado como agua, como aceite. Pero cuando viene como fuego, cuando Él viene como fuego, pastor amada, cuando Él viene como fuego, nos purifica, nos santifica, quema la basura que hay en nosotros. Cuando viene como fuego, ¿sabe lo que hace? Primero nos limpia y después nos enciende. Y cuando caminamos encendidos, somos una antorcha. Y donde quiera que llegamos, las tinieblas son esparcidas. Alguien alabe la gloria de Dios. Por eso en el Pentecostés fue tan impactante, porque no vino solo como viento. Escucha esto. Cuando ve el fuego que cae en California, en algunas áreas, vas a notar que se queman casas. Pero lo peligroso del fuego de California no es solo el fuego, es el viento que golpea el fuego.
Si aquí cae fuego, el fuego se quedaría aquí. Pero si comienza a soplar. Así que cuando el Espíritu vino en lenguas de fuego y viento, dijo: lo que hoy está pasando aquí va a llegar a San Pedro de Macorís también. Hay alguien que alaba a Dios. Y profetizo esta profecía que me dijo Dios. Y en ese momento de la llenura de Dios en Pedro, Pedro se paró, amado hermano, y dijo: arrepentíos y convertíos, porque viene tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Y Dios me dijo: profetiza sobre el que te cree y dile que un tiempo se cierra hoy y un tiempo se abre, que un nuevo ciclo comienza. Estos 100 años es el cierre de lo que pasó 100 años atrás, pero lo que viene ahora, lo que viene ahora es lo que va a sacudir. Y profetizo que para tu ministerio viene un tiempo de refrigerio, que para tu iglesia viene un tiempo de Dios. Hay alguien que diga: Dios, atáqueme, que quiero profetizar. Profetizo que un nuevo... Dile a Jessica, sí, que está aquí, que lo que le duele la cabeza no es normal, es un tumor, y que hoy va a ser sanada por el Espíritu Santo. Jessica, lo que tienes en la cabeza, el dolor, no es un dolor de cabeza simple, es un tumor, pero hoy vas a ser sanada en el nombre de Jesús. ¿De qué? ¿Qué tiempo llevas así? Mucho tiempo. ¿Ah? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Este día Dios ha tenido misericordia para contigo y reveló tu nombre, reveló tu sanidad ahora. Jessica, wow, siento fuego en las manos. Prepárate, porque la sanidad de Dios viene para ti ahora. En el nombre de Jesús, sed libre. Nunca más habrá tumor en tu cabeza. ¿Cómo te llama, doña? ¿Qué tienes? Un problema en la médula espinal. ¿Qué tiempo llevas así? Bueno, hace aproximadamente, comenzó en el 2005 y diagnosticó en el 2008. Era para aparecer padre. Gloria a Dios. Este bastón es tuyo. Anda conmigo. Anda contigo el bastón. Sí. Pero no es tuyo. ¡Listo! La mujer se está despidiendo lo que era su bastón. Ese es para atrás, por favor. Amanso, bebé. Esta mujer no puede caminar prácticamente. Pero mire qué pasa cuando viene el Espíritu de Dios. Mire, Saba. El Espíritu de Dios está sobre ti ahora. Camina, que el Espíritu de Dios está sobre ti. Ahí está el Espíritu de Dios sobre esta mujer. Ahí está el Espíritu de Dios sobre esta mujer. Ahí está el Espíritu de Dios sobre esta mujer. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Abre tus ojos, mujer, porque si no te caes. Abre tus ojos. Suéltate esto, toma. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios.